Boxer 1 is in hot. That's clear. You're cleared hot. Go hot. En mayo de 2022 se cumplieron 50 años del primer vuelo del A-10 Thunderbolt 2, o Warthog para los amigos. Desde aquel primer despegue se transformó en una pieza fundamental en la doctrina de Estados Unidos, con participaciones brutales en la Guerra del Golfo, Kosovo, Afganistán e Irak. Es sencillamente una de las mejores aeronaves militares jamás creadas, con una combinación de robustez, sencillez y un poder de fuego pocas veces igualado. Hoy toca rendirle pleitesa a este rey absoluto del ataque a tierra. Así que voy a contarte 25 cosas que debes saber del A-10 Warthog. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Trivia rápida. ¿Cuántos tanques iraquíes destruyeron los A-10 estadounidenses durante la Guerra del Golfo? A. 115 tanques. B. 80 tanques. C. 987 tanques. O D. 597 tanques. Quédate al final del video para conocer la respuesta. Número 1. Apodo. Empecemos por lo fundamental. ¿Por qué Warthog? Bueno, esa palabra significa jabalí y se refiere a la apariencia robusta y poco ágil del A-10. Algo totalmente falso, ya que es una aeronave militar muy maniobrable. Al igual que el animal, el avión es potente y veloz pese a no aparentarlo. Inicialmente era un apodo crítico, pero con los años y las excelentes participaciones del A-10 Warthog, se transformó en un nombre cariñoso por parte de las fuerzas estadounidenses. Y no podemos negar que suena increíble. Número 2. Un diseño a medida. En 1966, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba preocupada por el aumento exponencial de la Fuerza Terrestre Soviética, en particular de su gigantesca flota de tanques de guerra. Es por eso que publicó los requisitos para una aeronave de ataque a tierra, invitando a participar a las principales empresas aéreas del mundo. No había demasiados secretos en la lista de necesidades. La nueva aeronave militar estadounidense tenía que ser sencilla, robusta, barata y con la capacidad para transportar hasta 8.000 kilogramos de armamento. A eso se le sumaban algunas características operativas, como poder despegar a menos de 1.200 metros, gran maniobrabilidad a baja velocidad y una supervivencia casi total al fuego enemigo. Una empresa conocida como Fairchild Republic puso manos a la obra, y así comenzó la historia del A-10 Warthog. Número 3. Comienzo turbulento. Si bien el A-10 es sinónimo de fiabilidad, las primeras encarnaciones de la aeronave tuvieron algunos problemas. La primera entrega de aviones fue en octubre de 1975 en la base aérea de Davis Monthan. Durante las primeras prácticas, dio señales de fatiga operativa sin siquiera completar el requerimiento mínimo de 8.000 horas de vuelo. Esto debido a enormes grietas donde se unían las alas con el fuselaje del A-10. Por suerte, los ingenieros de Fairchild Republic encontraron la solución: reforzar el fuselaje de la aeronave. Luego de esta corrección, mejoró notablemente el desempeño en las más de 715 unidades producidas. 4. Casi no entra en producción. No fue amor a primera vista. En la etapa de desarrollo, la Fuerza Aérea estadounidense estuvo a punto de elegir el Northrop GA-9A por sobre el A-10. El GA-9A había completado 147 horas de vuelo en 123 salidas, mientras que el Warthog 138.5 horas en 87 despegues. Las principales razones de la victoria de Fairchild Republic fueron sus alas, que ofrecían una mayor capacidad de carga y mejor acceso. La aeronave era más manejable en el suelo y era más sencilla de fabricar. Los dos prototipos GA-9 fueron transferidos a la NASA para ser probados en vuelos antes de ser retirados. 5. Diseño único. El diseño del A-10 Warthog es único en el mundo y es un reflejo del tipo de misiones que debe realizar. El tamaño de las alas y los alerones favorecen la enorme capacidad de maniobra de la aeronave, especialmente en velocidades bajas para realizar ataques a tierra de alta precisión.
Otro factor interesante es que es casi tan largo como ancho, con 17 metros de envergadura y 16 metros de longitud. Esta paridad de dimensiones no es frecuente entre las aeronaves de combate, pero hacen del Warthog una aeronave imponente, capaz de despegar en pistas cortas y de mantener vuelo estable en prácticamente cualquier condición. Si a esto le sumamos la cabina en forma de burbuja completamente blindada, el piloto tiene una maquinaria muy poderosa a su disposición. 6. Capacidades de vuelo. El A-10 puede operar por debajo de los 300 metros con una visibilidad de 2.4 kilómetros. Esto, sumado a su gran habilidad para el vuelo de merodeo, le dan al Warthog la corona del mejor avión de apoyo aéreo cercano. Además, cuenta con tanques de combustible adicionales que le permiten un rango operativo máximo de 1.287 kilómetros. Para evitar accidentes, estas células de combustible se cierran automáticamente y están protegidas por una espuma antiexplosiva por fuera y por dentro. 7. El rol secundario. Más allá de sus capacidades ofensivas, el A-10 puede cumplir un rol secundario como apoyo de control aéreo. En ese papel, el piloto del A-10 tiene que dirigir a otras aeronaves militares en operaciones de ataque a tierra, una especie de líder de equipo. Lo llamativo es que las aeronaves utilizadas para este fin tienen una denominación diferente. Son conocidos como OA-10. 8. La bañera de titanio. Una de las cualidades principales del A-10 es su blindaje y la gran capacidad de supervivencia que le brinda al piloto. La superficie del avión no es estructural, así que cualquier daño causado no compromete el fuselaje ni el funcionamiento general. Como era de esperarse, la cabina y los controles de vuelo son las partes mejor protegidas y están rodeadas por 1.200 kilogramos de titanio, en una configuración que fue bautizada como bañera de titanio. Si a esto le sumamos otras porciones blindadas y la cobertura superior de la cabina, el peso total de la protección compone el 7% del peso de la aeronave. No podríamos decir que es un tanque volador, pero es lo que más se le parece. 9. Planta motriz. Para entender el éxito del A-10 Warthog, hace falta hablar también de su planta motriz. Dos motores General Electric TF-34G100A turbofan le proveen el empuje necesario para elevar todo el poder de fuego y el blindaje del A-10. Esta aeronave tiene una velocidad máxima no excedida de 833 km por hora con una velocidad crucero de 560 km por hora. Como te adelanté, el A-10 es capaz de volar en velocidades realmente bajas. Es por eso que su aceleración mínima para no caer al suelo es de apenas 222 km por hora. Teniendo en mente el tipo de misiones de ataque a tierra que realiza, los motores debieron ser colocados en una zona particular, o sea, por encima de las alas y no por debajo. Esto evita que sufran daños provocados por el fuego amigo o por el ingreso de elementos extraños. Esta ubicación también facilita el acceso de los operarios a la hora de realizar el mantenimiento de la aeronave. 10. Un jabalí camuflado. El A-10 Thunderbolt 2 vuela en altitudes bajas en las cuales el camuflaje es mucho más importante para pasar desapercibido al ojo humano. A lo largo de los años se utilizaron distintos patrones de pintura, generalmente tonos amarillos, marrones y blancos. Para operaciones invernales hay A-10 pintados enteramente de blanco con detalles en negro. También existen algunas unidades pintadas de verde oliva y marrón para vuelos en territorio boscoso o selvático, pero la más llamativa e icónica de todas es la boca de un tiburón o jabalí. Desde su puesta en servicio es usual encontrar Warthogs que tienen pintadas las fauces de alguna bestia en la nariz del avión. Para el enemigo, ver una de esas aeronaves es una imagen aterradora que precede al rugido del KAU 8 Avenger. 11. Su poderoso cañón. Ya que hablamos del KAU 8 Avenger, reparemos en sus capacidades e importancia. El A-10 Thunderbolt no es legendario solo por sobrevivir al fuego enemigo, sino por transformar a sus objetivos en picadillo con su arma principal. El cañón KAU 8 es una mole compuesta por 7 cañones rotativos de 30x173mm. Más precisamente, el PGU-13P, un proyectil enorme que dependiendo del tipo puede ir de los 378 a los 395 gramos de peso. El arma es capaz de generar una cadencia de disparo de 4200 tiros por minuto, pero es variable dependiendo la versión. El Avenger fue diseñado por General Electric especialmente como arma antitanque y es capaz de penetrar el blindaje de los poderosos tanques soviéticos de la Guerra Fría. El cañón tiene un largo de 2.85 metros, pero si contamos el sistema de alimentación, esto llega a los 6.06 metros. Sumando todos estos sistemas, su peso es de aproximadamente 1.828 kilogramos, es decir, el 16% del peso vacío del A-10. 12. Otros juguetitos.
Para aquellas ocasiones en que un cañón Gatling de 30 milímetros no es adecuado, el A-10 también cuenta con una impresionante variedad de bombas, cohetes y misiles. Estos distribuidos en 11 puntos de anclaje, 8 subalares y 3 bajo el fuselaje, con una capacidad de 7.260 kilogramos. Entre su arsenal se incluyen bombas de propósito general Mark 81, 82, 83 y 84, las bombas incendiarias Mark 77, bombas de racimo GBU 100 Rock Eye y bombas guiadas por láser de la serie Paveway. En cuanto a cohetes, el A-10 posee 4 lanzadores Lau 61, 4 lanzadores Lau 5003, los cuales tienen 19 proyectiles CRB-7 de 70 milímetros y 6 lanzadores Lau 10 con 4 cohetes Sunis de 127 milímetros. Finalmente, para los misiles se recurre a modelos clásicos, el AIM-9 Sidewinder aire-aire de corto alcance y el AGM-65 Maverick aire-superficie. Créeme, una maravilla de misiles. Visualización Head-Up. El sistema de armas del A-10 incluye algo llamado visualización head-up o cabeza arriba. Básicamente es una pantalla transparente que presenta información al usuario, de tal forma que este no debe cambiar su punto de vista para ver los datos. Por esta vía, el piloto está consciente de la altitud, de los detalles de navegación, del ángulo, la velocidad del aire y las referencias de apuntado de los armamentos. Básicamente, el operador tiene conocimiento de todos los aspectos fundamentales de la aeronave sin dejar de mirar hacia el frente. Esto se complementa con el sistema LASTE, siglas de Sistema de Seguridad y Mejora de Puntería a Baja Altitud, el cual asiste al piloto y calcula el punto de impacto de las bombas de caída libre. 14. Ucrania pidió 100 A-10 Warthog. El ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov afirmó que pidió personalmente a su homólogo estadounidense, el secretario de Defensa Lloyd Austin, 100 aviones de ataque terrestre A-10 Warthog. Esto pocas semanas después de que Rusia lanzara su invasión en febrero de 2022. Reznikov dice que Austin se negó, diciendo que la petición no solo era imposible de cumplir, sino que los aviones serían peligrosamente vulnerables a las defensas aéreas rusas. No está claro si Reznikov u otros responsables ucranianos han vuelto a estudiar la petición de los A-10 desde marzo, pero en julio, el secretario de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Frank Kendall, sugirió que el envío de los A-10 a Ucrania no estaba descartado antes de retractarse en septiembre de 2022. Al parecer, los ucranianos destruyeron muchísimos tanques rusos sin ayuda del Warthog, pero será algo interesante analizar qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera mandado estas bestias a la guerra entre Rusia y Ucrania. 15. El rey del desierto. Luego de una breve participación en la invasión de Granada, el A-10 tuvo su verdadero bautismo de fuego durante la Guerra del Golfo entre agosto de 1990 y febrero de 1991. En aquel conflicto, la preocupación principal de Washington eran los carros blindados del ejército iraquí. Ante esta situación, el A-10 se transformó en la columna vertebral de las operaciones aéreas de la coalición integrada por Estados Unidos y otros países. El impacto fue inmediato. En el segundo día de la guerra, en apenas 3 operaciones, 2 A-10 destruyeron 23 tanques enemigos. Esta demostración de poder hizo que varios soldados iraquíes se refirieran al A-10 como la Cruz de la Muerte debido a su peculiar forma. De acuerdo con documentos oficiales del Pentágono, el A-10 tenía una probabilidad de éxito del 85% y disparó un total de 311.597 cartuchos de 30 milímetros durante el enfrentamiento. Pese a que se realizaron operaciones realmente peligrosas, no se perdió ni un solo A-10 Warthog durante la Guerra del Golfo. Y así se transformó en el indiscutible rey del desierto y ganó la fama que hasta ahora tiene. 16. Hasta un jugador de fútbol puede pilotarlo. El A-10 tiene el peculiar honor de ser uno de los pocos aviones de combate que fue pilotado en guerra por un deportista profesional. Durante la Guerra del Golfo, uno de los pilotos más destacados de la flota de A-10 Warthog fue Chad Hennings, quien jugaba fútbol americano en posiciones defensivas para los Dallas Cowboys en la NFL. De abril a junio de 1991 y de octubre de 1991 a enero de 1992, en la base aérea de Incirlik, Hennig voló en 45 misiones A-10 en apoyo de la operación Provide Comfort, un esfuerzo que ayudó a proporcionar socorro y ayuda humanitaria a los refugiados kurdos del norte de Irak. Hennig recibió 2 veces la medalla al mérito de las Fuerzas Aéreas, un premio humanitario y un premio a la unidad sobresaliente por sus acciones en el servicio. Lo curioso es que con una altura de 1,98 metros y 130 kilogramos de peso, Chad Hennig no cabía en cualquier aeronave, pero una de las pocas que estaban preparadas para un piloto tan robusto era justamente el A-10 Warthog.
17. Misiones de rescate. El Thunderbolt 2 es una aeronave relativamente sencilla y multifacética en partes iguales. Si piensas que este avión solo realizó misiones ofensivas, pues estás equivocado. El Addis Warthog participó también en misiones de rescate, siendo la más destacada la de un piloto de F-117 que fue derribado en 1999 durante las intervenciones de la OTAN en Kosovo. El Addis propició el apoyo aéreo cercano mientras tres helicópteros ejecutaban la misión de rescate. Y creo que todos nos sentiríamos seguros si uno de estos jabalíes de metal viniera en nuestra ayuda. 18. No tiene límites. Ni el clima ni la oscuridad son un problema para el A-10. Fue pensado para operar en situaciones climáticas adversas con escasa visibilidad y vientos potentes que dificultan el vuelo. Si bien las versiones actualizadas cuentan con sistemas para operar de noche, inicialmente el A-10 no poseía cámaras infrarrojas de barrido frontal ni nada similar. Los pilotos aprendieron a suplir esa falencia utilizando la cámara infrarroja del misil Maverick para poder realizar misiones nocturnas. Hoy en día ya cuenta con sistemas FLIR y de otro tipo que le permiten a los pilotos ver en condiciones de poca luz, pero es interesante ver cómo el ingenio cobró vida en tiempos donde no existía tanta tecnología. 19. Equipo letal. Luego de la Guerra del Golfo, la Fuerza Aérea Estadounidense comenzó a investigar cuáles eran las tácticas más eficientes de apoyo aéreo. Se descubrió que una de las mejores era operar en equipos conformados por el A-10 Warthog y los helicópteros H-64 Apache o también el AH-1S Cobra. Así nació la doctrina Joint Air Attack Team, o Equipo de Ataque Aéreo Conjunto y abreviado JAAT. Los helicópteros señalaban los blancos y eliminaban a la defensa antiaérea, para que luego el Warthog destruyera los tanques y blindados. Un combo perfecto que se cobró mucha de la infraestructura de los enemigos de Estados Unidos. Es importante porque dispara en masa y provoca una conmoción en el enemigo, explicó el sargento Nick Heffron, controlador de ataque terminal conjunto del 82 EA SOS. Cuando todo empieza a estallar alrededor del enemigo, lo sume en el caos y no tiene tiempo de reaccionar, por lo que consigue una destrucción masiva sin que pueda devolver el fuego. 20. Actualizaciones. Como toda aeronave que se encuentra en servicio desde hace varias décadas, el A-10 ha pasado por muchas actualizaciones que extendieron su vida útil. Estos trabajos suelen enfocarse en los controles de vuelo, sensores y los sistemas de lanzamiento de armamento. Las primeras cabinas de cristal fueron colocadas a principios de la década del 90, lo que facilitó la implementación de displays digitales, un piloto computarizado y un sistema de advertencia de colisión. Más tarde, en 2005, se renovó la aviónica de los A-10 en servicio y se reformó la bodega de armas permitiendo el uso de bombas inteligentes SDB. Estos nuevos modelos se conocen como A-10C. En la actualidad se están discutiendo nuevas implementaciones como una remotorización completa o un sistema de búsqueda y rescate digital, la implementación de nuevos tipos de armas modernas y la integración de un nuevo sistema de visualización de alta resolución que pueda darle vida hasta el año 2035 a la flota de unos 240 Warthog que quedan. Pero por el momento, nada de esto se ha confirmado. 21. Se arregla rápido y fácil. Más allá de su resistencia y poder de fuego, otra carta maestra del A-10 es lo malditamente simple y austero que es en cuanto a mantenimiento. Esta aeronave puede repararse donde sea y casi con cualquier material. Incluso los componentes de sus alas son intercambiables, ya que es indistinta la parte izquierda de la derecha. Los ingenieros que diseñaron el A-10 realmente pensaron en todos los detalles, incluso en el aterrizaje. Si bien el tren y las ruedas son retráctiles, no ingresan por completo en el fuselaje, una pequeña parte sobresale. Esto no es un error, más bien todo lo contrario. Si la aeronave tiene que aterrizar y por algún motivo el sistema está dañado, parte del impacto será absorbido por esta parte sobresaliente. 22. Vuela hecho pedazos. Hay muchas historias de Warthogs llegando a bases con más agujeros que un queso suizo. Lo cierto es que se estima que un A-10 puede continuar operativo con solo uno de sus dos motores, la mitad de su cola, un elevador y media ala rota. Es una aeronave militar que puede recibir muchísimo daño y aún así asegurar la supervivencia del piloto. Tal es el caso de la piloto Kim Campbell, la cual fue condecorada por pilotar su A-10 Thunderbolt 2 de regreso a la base en el sur de Irak tras sufrir graves daños de artillería antiaérea en combate aéreo sobre Bagdad durante la Operación Libertad Iraquí en 2003. Las imágenes que estás viendo es todo el daño que recibió su aeronave y logró sobrevivir y aterrizarle en la base. 23. Asesino de tanques. ¿Recuerdas la pregunta del principio? ¿Cuántos tanques iraquíes destruyeron los A-10 Warthog estadounidenses durante la Guerra del Golfo? A. 115 tanques. B.
P-80 tanques, C-987 tanques o D-597 tanques? Bueno, la respuesta correcta es C-987 tanques fueron víctimas del jabalí durante esta guerra. Además de 926 piezas de artillería, 1.306 camiones, 501 blindados, 281 estructuras militares, 96 radares, 9 baterías SAM y 2 helicópteros, entre tantas otras víctimas del K-8 Avenger y el arsenal de misiles. Es impresionante que en apenas unos cuantos meses el A-10 Warthog destruyó el arsenal de ejércitos enteros. 24. Jamás exportado. A diferencia de otros aviones militares de Estados Unidos, el A-10 no fue vendido a ningún país, pero no por falta de interés. El problema es que el Warthog es una aeronave demasiado especializada en un tipo de misión y a la doctrina estadounidense para enfrentarse a carros blindados. Los países europeos no tenían ni la necesidad ni el presupuesto necesario, por lo que en su mayoría se decantaron por el Su-25, la aeronave soviética más comparable al Warthog. Solo dos países aliados de Estados Unidos se enfrentaban a la amenaza de ser atacados por miles de tanques y tenían el presupuesto suficiente: Israel y Alemania. Pero en su doctrina, la mejor arma contra un tanque era otro tanque, y el presupuesto en aquel momento tampoco ayudaba mucho. 25. Futuro incierto. Desde hace décadas, el A-10 es protagonista de polémicas respecto a su retiro. Ya en los años 90 se especulaba con que el F-16 podría ser el sucesor, pero el estupendo desempeño del Warthog en Kosovo y Afganistán cambió estos planes. Actualmente, el F-35 Lightning II se ha postulado como un reemplazo temporal para las misiones de apoyo aéreo cercano y ataque a tierra, pero en el Congreso de Estados Unidos no están del todo convencidos. Los planes de remotorización podrían darle algunos años más de vida útil, pero lo cierto es que los A-10 ya han alcanzado el límite operativo. Solo el tiempo dirá si esta legendaria máquina tiene algunos combates más en su horizonte. Sea cual sea la respuesta, la aeronave de Fairchild Republic ya tiene asegurado un capítulo en la historia de la aviación militar mundial. 24. Suscríbete y activa esa campana de notificaciones. Visita la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.co. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas. Esto es Armapedia y te deseo un excelente día.